Hola chicos, vamos a empezar las recetas de Navidad. Os he preparado 10 recetas, de las cuales he tenido que traer algunas cositas preparadas para poderlas sacar todas. Tengo la gran suerte de poder contar con este maravilloso espacio, que es el Espacio Miele, que nos lo ceden porque ellos son los primeros que apoyan una alimentación saludable y la lucha contra la obesidad infantil en este país. Hoy os voy a hacer recetas que son saludables, que son con productos de la tierra y que son ideales para toda la familia. Entonces, sí que tienen queso, tienen nata, tienen aceite, tienen grasas, tienen carbohidratos, tienen azúcares procedentes de la fruta deshidratada, pero todo ello es alimentación real. No hay nada congelado, no hay nada prefabricado, no hay nada que sea con alta palatabilidad. Así que vamos a empezar por el delicioso pollo navideño. El pollo navideño consta de un pollito entero cortado a cuartos, también se suele hacer relleno, yo me gusta más cortarlo a cuartos. Los ingredientes son un pollo cortado a cuartos troceado, dos cebollas, uno o dos dientes de ajo, una cucharada de salsa de tomate concentrada. Yo utilizaré ñoras y un paté de tomate seco que hice el otro día. 100 centilitros de coñac, 100 centilitros de moscatel, 50 gramos de maicena, de manteca de cerdo, que yo no la voy a utilizar, yo voy a utilizar aceite de oliva, pero la manteca de cerdo se utiliza en el pollo para que la piel quede crujiente. Yo no la voy a utilizar, me gusta más utilizar manteca de coco o aceite de oliva. Agua mineral, sal, aceite, pimienta y hojas de laurel, 100 gramos de higos secos, 100 de ciruelas, orejones, pasas y piñones. Yo los piñones los he sustituido por anacardos, avellanas, almendras, una mezcla de frutos secos, porque los piñones son muy caros y entiendo que hay mucha gente que no se los puede permitir. Aquí tenemos una bolsita de té, mientras las verduritas, los frutos secos y la fruta deshidratada se hidratan, ¿vale? Y es una bolsita de té de Yogi Tea, del té clásico. Dos manzanas golden troceadas a daditos, dos cucharadas de azúcar, que yo voy a utilizar mezquite. El mezquite es el algarrobo blanco y es un endulzante natural, muy bueno. Un poquito de canela y para la salsa voy a utilizar un caldo flojo, vino de Oporto y maicena. El caldo que voy a utilizar es este que venía en mi diet box de alcachofa. Pues vamos allá. En primer lugar, vamos a poner a saltear el pollo. Cuando tú pones la sartén, ¿veis? Tú pones la sartén, la nota y aparece los números para que tú pongas la temperatura que quieres. Es maravilloso, la verdad. Muy bueno. Vamos a trocear las cebollas. Recordad que si vosotros troceáis el pollo, es importante que lo hagáis en una tabla distinta a la que estáis utilizando para cortar el resto de alimentos, ya que el pollo tiene muchísimas bacterias, ¿vale? Muy importante. O la enjuagáis bien, la laváis bien, o utilizáis tablas distintas. Yo en casa lo que hago es tener una blanca, una roja, una verde y una azul para los distintos alimentos. Aquí vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Ahora voy a cortar las manzanitas a daditos. Esta receta me la enseñaron Paqui y Antonia del restaurante La Magnolia, que es un restaurante maravilloso de Tarrasa, que son dos mujeres que cocinan en su propia casa para todos los que quieran compartir un buen rato con ellas. La comida es maravillosa, yo he aprendido muchas cosas de ellas, tengo mucha suerte de poder contar con maestras como ellas y podéis ir a disfrutar de comida como esta, comida casera, tienen su propio huerto. Cocinan todo con muchísimo amor, disfrutar de una cena súper íntima en el comedor de su casa, es maravilloso, el lugar es muy muy bonito, está en Tarrasa, en medio de la montaña. Bien, el aceite ya está caliente, ahora sí, vamos a dorar, a marcar un poquito el pollo, ¿vale? Para que coja un poquito de color antes de meterlo en el horno. Se huele caliente. Recordad que el pollo
es muy importante que sea de procedencia ecológica, ¿vale? Muy, muy importante. No utilicéis pollo que no sea ecológico y mucho menos se lo van a comer niños, ya que están muy hormonados y eso empeora mucho el sistema endocrino de los niños. A un niño le puede alterar el sistema hormonal hasta el punto de que a un niño les haga ginecomastia, porque a las niñas se le desarrollan los pechos además a temprana edad. Mucho cuidado con dejarles comer la piel del pollo o con darles un exceso de pollo todas las semanas. Dependemos demasiado de las proteínas animales y nos da miedo dar tofu o alimentos vegetales a los niños, cuando a veces son mucho más dañinos todas las cosas que les damos en el día a día. Normalmente yo en mi casa tengo una bandeja de rustir metálica, porque yo no cocino con inducción, yo cocino con fuego. ¿Qué pasa? Que al tener esa bandeja es mucho más sencillo cocinar el pollo, porque lo pongo todo junto y coge todo su chupito y demás. Esta vez lo voy a tener que hacer así porque no me queda otro remedio, porque aquí no tengo ni rustidera. Pero bueno, vamos a hacerlo todo lo bueno que se pueda. También la carne de ñora y con el puré de tomate. Podéis utilizar tomate concentrado si queréis, no hay ningún tipo de problema. Vamos con nuestro pollito. Aquí tenemos la salsa de tomate, los licores, la cebolla, el laurel, todo reducidito, maravilloso. Lo ponemos por encima del pollo. Es muy posible que necesitemos añadir agua durante la cocción, pero lo vamos mirando, le vamos dando vueltecitas y demás. Lo llevamos al horno durante una hora y media. Es importante que se haga a fuego lento y en el último momento lo pondremos a rustir. Mirad qué pinta. Cambiamos la temperatura, la dejamos un poquito, lo ponemos a unos 180 grados, ¿vale? Una hora y media. Son las 11, pues hasta las 12 y media, aproximadamente. Muy bien. Bien, aquí tenemos los frutos secos y la fruta deshidratada en el té. Lo que voy a hacer es escurrirlo y aquí voy a saltear la manzana con una cucharadita o dos de mezquite para endulzarla y una pizca de canela. Que huele que alimenta, John. ¿A que sí? Y tanto. Esto, madre mía, esto luego lo vas a probar, ¿eh? Y me vas a dar tu opinión. Bueno, aquí estamos. Esto es la manzana con el azúcar, en este caso es el mezquite, ¿vale? Esta será lo que ligaremos con la salsa después, ¿vale? Luego voy a preparar una salsa con el caldo flojo y el oporto, ¿vale? Y un poquito de maicena para espesar. Esto es lo que ligaré con la salsa, ¿vale? Y quedará una salsa deliciosa, súper dulce, súper saludable para este maravilloso pollito que tenemos en el horno. Bueno, aquí tenemos nuestro pollito, que como veis está haciendo fueguito muy despacito, y lo que vamos a hacer es añadirle un poquitico de agua, ¿vale? Para que se siga haciendo despacito. Aún le queda una horita. Esto es lo bonito. Este pollo, qué maravilla. Mira qué cosa más bonita de pollo. Es súper crujiente, ¿eh? Pollito. Aquí tengo el caldo suave.
que digan que la inducción no se calienta rápido. Hostias. Vale, tenemos el caldo flojo junto con el oporto. Vale. Lo dejamos que reduzca un poco para que se vaya el alcohol. Y lo vamos a ligar con la fruta deshidratada, la manzana, la canela, ya sabéis. Y le pondremos un poco de maicena. ¿Por qué? Porque la maicena es un buen espesante. Aquí tenemos la salsita, ¿veis? Espesadita, con los frutos secos, la fruta deshidratada. Esto se pondría en una salsera, se puede hacer un poco más ligada con agua para que quede más líquida, pero a mí me gusta así, espesita, porque luego en cada emplatado se coloca así con el mismo aceitito del pollito y listo para disfrutar.